Obrim un torn de paraules pel resta que queda de la sessió. Hola, soc Xavi Bielsa, soc lletrat de l'Administració de Justícia i soc de l'Associació de Famílies Lesbianes Gais i bé, vam escriure un llibre explicant famílies també, explicant diversos tipus de famílies i diversos tipus d'arribar a tenir famílies. Arran d'això hem conegut a diverses famílies que s'han constituït amb gestació subrogada. Sense molta informació sobre els països amb mares vulnerables. Vull dir que un gran gruix de gestacions subrogades són fetes a Estats Units, concretament a Califòrnia, i allà la regulació és super, la regulació o el contracte que es fa és super determinat i es concreten que la mare gestant mai aporta material genètic, ha de tenir un nivell econòmic, ha de tenir una sèrie de... ha de tenir fills. Sí que costa molts diners perquè es paga tota tots els serveis mèdics, perquè als Estats Units funciona així, i també de tots els casos que conec segueix una relació, que és el que comentava la senyora Governa, sobre una relació tipus tieta o tipus... De cara als fills tenen molt bona relació, es parlen amb la senyora i ells tenen el reconeixement d'aquesta senyora com la senyora que els va gestar. Tenen un coneixement total dels nens, fins i tot quan s'hi van de vacances o es veuen, i és la relació aquesta, la relació real de que la va gestar i que va fer que, diguéssim, va ajudar que vingués al món i està. I aquesta és la visió que jo tinc de les famílies que connecta la gestació subrogada. Només això. Que és molt diferent dels altres països en què sí que hi ha una vulnerabilitat, una possibilitat d'instrumentalització de la mare gestant. Entenc que no és cap pregunta, no? Que només és una interpretació. Alguna pregunta més? O ha estat molt clar o ha estat molt fosc. Bueno, és que s'ha de pair això, perquè escolta... Jo la veritat és que ho trobo un tema molt complex. A mi em costa molt acceptar-ho. Me costa molt acceptar el tema de la maternitat subrogada, no? Crec que són relacions, doncs, això sumament amb dones vulnerables. Puc entendre, sobretot a parelles que no poden gestar, doncs la via aquesta de ser pares o ser mares, no? Però bueno, crec que és el que deia, que no és un dret, és un desig, no? I per un cas, potser hagués un 5% dels casos, no? En què potser sí que podries trobar, doncs, el fet aquest de la relació de parentiu, de la relació d'altruista, ens trobaríem en un 95% dels casos en què el que hi ha simplement és una comercialització del ventre de la dona, no? Llavors, sé que hi ha una realitat, vull dir, a més, a quins elits ens la trobem. L'altre dia, les jornades que vam tenir, les jornades de la trobada de família a Santa Coloma de Farners, els jutges de família explicaven casos en què es troben, és a dir, el nen el tens aquí o te'l trobes en frontera. Llavors, què és el que hem de fer, no? Jo penso que estem en un món tan global que les solucions potser no es poden prendre a nivell d'estats, no? Sinó que té que haver-hi com a mínim aquí a nivell europeu, doncs, unes directrius i una jurisprudència a nivell europeu, no? Però que és un tema, bueno, jo crec que potser igual no podem dir gran cosa, no? És un tema molt complex. No és un tema d'una vessant jurídica, jo crec que hi ha moltes vessants, no? Vessants biològiques, com deia la llevadora, no? La Josefina, o vessants ètiques, socials, legals, llavors, bueno, potser és que no n'hi ha prou, no? Una resposta legal. Sí, jo més... Jo només, o sigui, volia afegir que sí, que evidentment que la meva intervenció ha anat cap aquí en quan he començat a escriure, perquè moltes vegades em dona la sensació de quan es parla
d'aquest tema, de que clar, s'acaba parlant dels nens nascuts, perquè evidentment és el problema amb que es troba, el problema real, no? Sobretot el que arriba als jutjats, de que què passa amb un nen nascut, com resolem la situació, i es parla de si és un dret o no a procrear, però potser es parla menys, no? De la mare, no? De la mare que es presta, què succeeix, i per això doncs, jo conforme anava escrivint doncs, em anava sortint aquesta perspectiva de què passa amb la dona que gesta. Evidentment, jo també he conegut a mares californianes, a dones que gesta, alguna dona que ha gestat i que ha gestat més d'una vegada fills seus i fills per altres parelles, que després ha vingut aquí, a Catalunya, que ha estat a casa dels pares, és a dir, que vull dir, amb els grups que ens dediquem a temes d'aquesta de la maternitat, doncs també he parlat amb elles, no? O sigui, quan contextualitzes cada un dels casos, cada un té matisos diferents, no? I pots entendre, pots compartir, pots moltes perspectives, però sí que em sembla que és important valorar el paper de la dona que gesta durant 9 mesos i del cost emocional i físic que això comporta i que moltes vegades es dona per donat que és un contracte i, bueno, i que sembla que tot passa amb la signatura d'un contracte. Gràcies. Soc gestora d'un registre civil del Prat de Llobregat. Soc gestora d'un registre civil del Prat de Llobregat. Taller de sensibilitat. No, que treballo en un registre civil. I llavors volia saber si segons aquesta instrucció de 19 de febrer de 2019 de la Direcció General, si es pot inscriure al registre central a una maternitat subrogada. Si ens arriba al registre una sol·licitud d'inscripció, que hem de fer si s'ha de dirigir al registre central? Gràcies. O sigui, aquesta instrucció diu, bueno, parla de l'inscripció en el registre civil consular, bàsicament, no en el registre civil espanyol, vale? I va dirigida bàsicament als cònsuls i als ambaixadors, que tenen aquesta funció. I parla de l'encarregat o encarregada de registre civil consular i el que ha de fer. Està previst, diguéssim, per les situacions en les que s'està demanant la inscripció en el registre civil del consulat. Llavors, des de la perspectiva interna, diguéssim, qualsevol registre civil i qualsevol encarregat del registre civil, bueno, evidentment té una funció de qualificació de la petició de la inscripció. Llavors, en aquesta funció ella ha de fer la valoració que cregui adient. Tenint en compte l'article 10 de la Llei de Reproducció Assistida Humana, tenint en compte, jo crec que inclús el sentit de la instrucció, que està limitant l'accés registral i està reconduint molt a la intervenció del Ministeri Fiscal, bueno, penso que tindrà més dificultats per inscriure l'encarregat a la funció qualificadora. I jo penso per això deia que crec que la via registral està tendint a tancar-se, i no es tanca del tot, però està tendint a tancar-se i s'està obrint molt la via judicial, la via de l'acció de determinació de l'afiliació, la via del reconeixement de la sentència estrangera que ha establert l'afiliació, la via de l'adopció del company o de la companya, no? La mare d'intenció, del pare que ha posat el material genètic, etc. I per tant, bueno, que se'ns tira a sobre més feina als jutges, i que a veure si hi ha algú que ens pot ajudar. Però, perdó, l'encarregat del registre civil, o informaríem que s'ha d'anar a un procediment civil? No, llavors jo crec que la funció del registre, que és una funció administrativa, s'acaba amb la qualificació registral. Si el sol·licitant no està d'acord amb aquesta qualificació, pot presentar un recurs a la Direcció General de Registres i del Notariat. I si aquesta via es tanca, en principi la via és contenciosa administrativa. Bueno, també hi ha una via civil, però aquestes vies sempre estan treballant des de la perspectiva administrativa, d'inscripció en el registre, no des de la perspectiva dels drets d'afiliació, de l'estatus de pare, de l'estatus de mare, de l'estatus de fill, que són les accions de paternitat, de maternitat i d'afiliació, que això és per via civil pura, no?
com també les accions d'impugnació, que aquestes corresponen al fiscal, no? Si vol impugnar, que és el cas de la sentència del Suprem del 2014, que era el fiscal el que impugnava la inscripció registral. I això també s'ha de tenir en compte, quan el Tribunal Suprem resol en el context de 2014, està resolent respecte a la impugnació de la inscripció registral, no d'una acció de filiació. Llavors, en primer terme, ha de qualificar el jutge, ha de qualificar l'encarregat del registre, clar. Vale, i o ordena la inscripció o la denega, i sempre amb informe del fiscal, clar, que és un dels passos. Gràcies. A la pregunta de la companya, per mi el nen ha nascut a l'estranger i el competent és el registre civil central. O sigui, el registre civil de la població el que té que fer és recollir la documentació i l'ha de traslladar a Madrid. Ell no qualifica. Bueno, jo no conec les... Jo, el registre civil, vaig estar d'encarregat del registre l'any 1979, crec que 3 mesos, en substitució d'un company que estava de vacances, però no conec a fons la legislació registral. 79. Sí. No dic mentida, eh? Buenas tardes, soy Regina Selva, magistrada de familia de aquí de Barcelona, y como ha dicho Xavier, pues nos han aumentado exponencialmente todos los procedimientos relacionados con la maternidad subrogada, sobre todo este año 2019, en comparación con años anteriores ha aumentado mucho, porque otros años mejor teníamos un caso, este año yo creo que llevamos 6 o 7 en mi juzgado, multiplicado por 8 juzgados, pues ya nos podemos imaginar, y solo Barcelona, que luego el área metropolitana está teniendo también todos lo mismo de procedimientos, y por la experiencia personal que tengo este año, pues muchos han venido por el tema de la adopción de la pareja, casi todo, en mi caso han sido todo parejas heterosexuales, que uno, la madre pide la adopción sobre el menor, y el tema es que hemos detectado, porque lo digo por poner el conocimiento, es que las demandas no entran diciendo que es una gestación subrogada, mayoritariamente lo ocultan. Dicen que ha habido una relación sentimental o no se sabe muy bien qué con una persona de Ucrania, de Bielorrusia, de Georgia o de Eslovaquia, porque estos son más o menos los países donde han venido. Y claro, cuando ya das órdenes, ¿no?, a la oficina judicial y al LAG para que si entra una demanda de adopción con según qué apellidos y según qué cosas, pues veamos a ver qué es lo que es. Cuando se hace una primera comparecencia con el padre, que sí que estaba hasta ese momento determinado registralmente en el registro consular español del país de donde vienen, empiezan a decir que es una gestación subrogada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en 4 casos decidí requerir a la parte para que explicara cómo había sido esta gestación subrogada, que aportara toda la documentación relativa a la gestación subrogada, los contratos, los pagos, también en su caso que se hicieran análisis de ADN por el tema de Campanelli y que tema de Italia, porque son países donde, claro, yo le he preguntado, pero usted, ¿qué certeza tiene de que su material genético sea utilizado para esta inseminación o para esta fecundación in vitro? Claro, el padre dice, bueno, 100% no la tengo, porque yo no he estado en el laboratorio haciendo todas las gestiones. Y digo, bueno, pues entonces esto habrá que comprobarlo. Y luego el tema del consentimiento, que esto quiero dejarlo para el final, consentimiento de la madre gestante. Bueno, cuando puse esta providencia, en el 100% de los casos desistieron del procedimiento. Dijeron que no querían aportar la documentación, que no querían someterse a las pruebas y dejaron el procedimiento, no sé si para dejarlo para más adelante, esperando que haya un cambio en la jurisprudencia o en la legislación, o para irse a otros partidos judiciales donde sea más fácil conseguir este tipo de medidas, lo cual es bastante probable. Ahora han empezado a entrarnos, debido a que ya no se hacen las inscripciones consulares, ya estamos hablando los compañeros de que están entrando las determinaciones de la filiación paterna. De la paterna o de la materna no la solicitan porque ya la solicitarán a continuación. Y entonces, bueno, estamos en esta fase ahora. La exequatur yo todavía no he tenido de sentencias que vengan de otros países sobre el tema. Y ahora, la otra cuestión que yo quería preguntar, ya que tenemos a Xavier, es en los consentimientos de las madres gestantes, en principio les decíamos que se tienen que hacer en el juzgado, en Barcelona, que es donde se está tramitando el procedimiento. En algunas ocasiones han venido y se ha hecho, y bueno, esto fue antes del año 2017, recuerdo que sí que vinieron varias mujeres de Ucrania a hacerlo. Pero, por ejemplo, ahora me encuentro con un caso que
la familia, la solicitante dice que la madre ucraniana se niega en redondo a venir a España y que yo mande una comisión rogatoria a Ucrania para que preste su consentimiento allí en Ucrania. Esto se podrá considerar como válido, o sea, ¿hago el esfuerzo de hacer una comisión rogatoria o no tiene ya sentido hacerlo porque ese consentimiento ante un tribunal ucraniano no reunirá a lo mejor las garantías que exige la ley catalana? No, pero son dos cosas. O sea, primero estamos en contexto de adopción. Sí. Estamos en contexto, no en acción de determinación de la filiación. Acto de jurisdicción voluntaria. En todo caso, sí que hay tratados internacionales sobre la práctica de prueba en el extranjero, que se puede llevar a cabo con las garantías suficientes en principio si Ucrania es parte. Habría que ver si Ucrania es parte. O sea, hay que irse al convenio sobre práctica de pruebas en el extranjero. Digamos, pero no será un reglamento europeo, no será, porque Ucrania no forma claro, parte de la Unión Europea. Digo, por eso te digo, claro. Si fuera un país miembro de la Unión Europea, tiene un estatus en cuanto a reconocimiento, perdón, en cuanto a la realización de práctica de pruebas en el extranjero. Pero si no, sí que hay un convenio internacional sobre práctica de prueba. Entonces habría que ver, creo que es del Consejo de Europa, se tendría que mirar en la página del Consejo de Europa, localizarlo, ver cuál es la situación de Ucrania y si lo ha firmado, bueno, y entonces se podría practicar con todas las garantías. Si no hubiera convenio, entonces es un problema más difícil, no hay por qué dudar a priori, en principio, de que uno, no hay que dudar, digamos, hay que ser naif, yo creo. Nosotros los jueces, el primer ejercicio que tenemos que hacer siempre es de ingenuidad, digamos. Después ya vienen todas las demás cosas, ¿no? Pero el principio de buena fe es un principio básico del ordenamiento jurídico y si fuéramos por la vía contraria, iríamos mal, porque estaríamos mal pensando continuamente, a lo mejor con razón, pero no. Entonces no puede ser por ahí, ¿no? Entonces yo agotaría, digamos, la vía del convenio internacional y si no, a ver, en determinadas condiciones tampoco a priori dudaría de que una comisión rogatoria o un juzgado ucraniano por la vía reglamentaria correspondiente, o sea, pues, ya Ministerio de Justicia, Ministerio de Asuntos Exteriores, tal, vaya, digamos, a darme un resultado que no sea fiable. Habrá que presumir que en principio, o sea, si no hay ninguna alerta, digamos, específica, que se va a practicar y se va a redactar un acta en la que se va a recoger ese consentimiento, ¿no? Por tanto, yo no vería dificultad en eso, ¿no? No, en su contrario, tampoco está previsto en la ley procesal ni en la ley sustantiva que sea la madre la que tenga que venir aquí, digamos, ¿no? Eso sí que tiene una cierta garantía, ¿no?, de credibilidad, porque tú la ves y le ves el pasaporte y identificas más, ¿no? Pero tampoco, yo no exacerbaría la desconfianza, digamos, ¿no? Vale, gracias. Yo quisiera añadir que esta diferencia de cifras de las que he hablado, en cuanto a los casos que se dan en España y todo esto, yo creo que en parte la causa es el tema que ha planteado usted, de que a veces van por la vía de la adopción y sin decir y explicar exactamente el asunto, y entonces muchos casos han podido solucionarse, entre comillas, así, ¿no?, sin que se sepa que es este tipo de tema, ¿no? Yo creo, digamos, que una regla básica es la de la veracidad. O sea, yo creo que hay que poner todas. Ellos, o sea, yo comprendo la reserva, ¿eh?, pero la manera de avanzar en estos asuntos es poner las cartas sobre la mesa siempre, ¿no? O sea, en una materia que efectivamente tiene un interés general, no depende de la voluntad de los particulares, no es una materia disponible, es una materia que tiene un interés público y, por tanto, que el juez puede preguntar y puede, porque en definitiva lo que interesa es hacerlo lo mejor posible de cara al menor y de cara, bueno, al estatus mismo de reconocimiento de la filiación y de las paternidades y de las maternidades. O sea, puedo comprender que todavía, digamos, ese colectivo tenga reticencias y que esté, digamos, en lucha, bueno, pues, pero hay que dejar las cosas, hay que poner las cosas, yo creo, claras. Y el tema de buscarse el fuero de conveniencia, pues no deja de ser muy dudoso, ¿no?, desde el punto de vista de fondo. O sea, es fraudulento, o sea, empadronarse en un partido judicial en el que tú creas o presumas o hayas constatado que por lo que sea el juez o los jueces son más, no se lo miran tanto o no son más permisivos o lo que sea, no es razonable. Lo razonable es que desde arriba, repito, que el legislador y los tribunales superiores, digamos, vayan sentando los caminos, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Alguna pregunta més? Doncs, bueno, sí? Vale. Qui? Como el señor magistrado dice, efectivamente se trata de un tema de interés público, de una cuestión de interés público, con lo cual, y ya durante su intervención también hablaba de que por encima de todo, que está a nivel internacional, que se ve, y nuestra ley interna lo ve como que, por un lado, no existe el derecho humano a la reproducción como tal, sino solo se reconoce el interés legítimo en tener descendencia, pero no existe tal derecho humano. Y por encima de todo, el principal problema con el que nos encontramos es cómo proteger la dignidad de la mujer gestante. Entonces, cualquier legislación que propongamos, le pregunto al jurista, que es el que sabe de leyes, bueno, cada vez menos, ¿de qué modo se conseguiría? Me parece bien lo que usted invoca, hay que dirigirse al legislador. Yo propongo que fuese un legislador supranacional, no puede ser universal, aunque se podría, porque ya tenemos, igual que tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ¿de qué modo conseguiríamos que, habida cuenta que es una cuestión de interés público, donde no se debe bajo ningún concepto, y más, bueno, yo como mujer que soy, considero que el derecho a la dignidad de la mujer gestante tiene, y la protección frente a su vulnerabilidad extrema en algunos casos, porque por alguna razón todos estos que están en Kiev es porque allí hay problemas económicos. ¿Cómo proteger a esas mujeres en una ley que te permita el derecho legítimo al deseo de tener hijos? ¿Cómo se podría hacer? Y básicamente lo que yo digo es que desde el liberalismo y desde el ámbito contractual, yo considero que la ley debería prohibirlo. O sea, que el contrato se puede hacer, pero sometido a los principios de interés público, interés superior del menor por encima de todo, y derecho humano de la mujer gestante, sí, pero no del derecho humano del que tiene dinero a quedarse con el hijo, sí o sí. ¿Cómo conseguir esto en una ley? Es que lo veo de difícil, ya lo hemos apuntado en la mesa también. Es difícil conseguir todo esto. La conferencia de la Haya, que es un organismo supranacional que investiga estos temas y que intenta elaborar anteproyectos de convenios internacionales, hace ya 4 o 5 años que se van reuniendo cada año y van diciendo: es difícil, este tema es muy difícil, hay que afrontarlo. Es difícil y hay que afrontarlo. Es difícil, realmente es un tema muy difícil. Claro, pero de todas maneras yo creo que deberían intentar avanzar para establecer un mínimo común denominador que por lo menos pudieran aceptar una serie de países. Aquí también hay elementos de carácter sociocultural, o sea, la cultura jurídica occidental no tiene nada que ver con la oriental o con la subsahariana o con la sudamericana, o sea, o con la de Extremo Oriente. O sea, esto es muy complejo, pero siempre que se ha intentado algún esfuerzo de aproximación ha sido a base de un convenio, digamos, de mínimos al que se han suscrito algunos estados iniciales y que después se han ido adhiriendo otros estados, ¿no? Y claro, en todo caso, aquí ya ha salido tácitamente, digamos, supuestos en los que se vería bien, ¿no? Y otros supuestos en los que se ve mal. ¿Está el interés de la madre gestante? Efectivamente. Está sobre todo el interés del menor también, porque el problema que tenemos nosotros ahora es más el menor, que lo tenemos aquí. Y eso es lo que... Y entonces, claro, tampoco no es muy agradable, digamos, que te pongan, digamos, enfrente de la cara siempre el interés del menor, el interés del menor, el interés del menor. ¿Me explico? Es decir, claro, hay que ir a la raíz, ¿no? Hay que ir a la raíz. Y entonces, claro, la política de hechos consumados, bueno, tiene sus riesgos también, ¿no? Y esto se tendría que trabajar, bueno, a muchos niveles, entre ellos el jurídico. Pero en cualquier caso, cualquier convenio internacional o cualquier ley estatal, si se quiere, ¿qué debería tratar? Primero, del estatuto de la mujer gestante, o sea, el estatuto, o sea, derechos y deberes. Después, del estatuto de los padres intencionales, derechos y deberes. Y dentro de esto, las garantías del contrato. ¿Cómo se configura consentimiento informado y en qué
condiciones, etcétera. Derechos y obligaciones, la regulación de los costes, lo mismo que se ha hecho en adopción internacional, y de los costos, las dos cosas, los costes y los costos. El tema de la interrupción de la gestación, eso se tiene que regular, y esto viene muy vinculado con el tema del derecho al aborto, que ya sabemos que tampoco es un tema pacífico en los diferentes ordenamientos y en las diferentes culturas. El tema de las reglas de filiación, dos padres, tres, cuatro, ninguno, derechos y deberes, lo que decíamos antes, ¿no? Y las reglas de la premoriencia, es decir, si muere o no muere, o quién muere antes, o bueno, porque eso es una perspectiva de derecho sucesorio, más bien. Esto es lo que más o menos se apunta desde la perspectiva jurídica, ¿no? De lo que se tendría que regular. Y si no se llega a todo, pues a ver, por lo menos en esta línea, a ver hasta dónde llegamos. Y si resulta que los países de tradición católica, junto con los países de tradición protestante, y los países de tradición occidental, junto con los países de tradición oriental, somos capaces de construir un mínimo común denominador, pues vayamos por ahí, que yo creo que la ética nos da muchas pautas, ¿no? Y es cuestión de irlas trabajando, y creo que en tema de valores y en tema de principios nosotros los tenemos muy consolidados en el occidente, pero muchos de ellos se encuentran también incluso desde la perspectiva de las raíces religiosas con los valores de oriente, ¿no? Y por tanto, bueno, eso es un trabajo de sabios, ¿no? De intentar aproximar todo esto en beneficio de la humanidad, ¿no? En beneficio de las madres gestantes, en beneficio de los niños, en beneficio de los padres intencionales, ¿no? Abundando en todo esto, quisiera recordar, porque antes se ha hablado de un documento sobre la gestación por sustitución del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, y se manifiestan en contra de la gestación por sustitución. Se manifiestan en contra, pero al final del documento, ¿qué dice? Pues... en el supuesto de elaborar una ley, debería satisfacer estos requisitos mínimos. Control judicial del procedimiento para garantizar la validez del consentimiento de las personas implicadas y la gratuidad del proceso. Exclusión de cualquier intermediario con ánimo de lucro. Posibilidad de la gestante, pero no de los comitentes, de cambiar de opinión, incluso tras el nacimiento, el post del que has hablado varias veces, en un periodo preestablecido. Control de idoneidad de los comitentes, como ocurre en la adopción, gestionada por la administración pública, así como de la gestante. Y finalmente, inscripción registral de la práctica y su publicidad restringida para garantizar el derecho del menor a conocer su propio origen. Creo que, bueno... Hay unos caminos. Sí, sí. Yo aquí creo que falta todavía, porque yo lo he recogido al final, básicamente a partir también del documento del Observatorio de Bioética y Derecho, pero me parece que falta todo lo relativo a las reglas de filiación, es decir, sí, el papel de cada uno de los padres, madres, en todo este proceso. ¿No? Del derecho de reconocimiento de la filiación del niño, que va muy ligado una cosa con la otra. ¿Alguna pregunta más? Bé, si la jornada tenia per objecte sortir amb una idea clara, no sé si ho hem aconseguit. Si la jornada tenia per objecte prendre consciència de la complexitat del problema i que no té una solució fàcil i que de vegades uns podem tenir molt clara una posició i cada cop que ho estudiem se'ns plantegen més dubtes, no? Si veiem que no és un problema que es pot arreglar només a nivell jurídic sinó acompanyat amb l'ètica, si pensem que també es pot fer només amb llei sense tenir en compte quina és la realitat, si l'objectiu de la jornada era tenir consciència de la complexitat del problema, llavors jo crec que hem complert l'objectiu i ens en podem anar molt tranquils a casa. De veritat, moltes gràcies a tots, les ponències han estat molt interessants, però és que el debat també ho ha estat. De veritat, moltes gràcies per les vostres aportacions.